una mujer originaria de Puebla, de nombre Nadia Sandoval, platicó a la revista Televisión Notas que a mediados del año pasado vio a través de redes sociales que el conductor de Venga la Alegría, Roger González, impartiría una masterclass, por lo que no dudó en inscribirse. Pero lo peor del caso es que hasta la fecha no ha dado dicha clase. La chica contó que en la cuenta Conoce a tu instructor, Roger anunció que daría una cátedra de conducción televisiva en algunos estados de la República Mexicana y Latinoamérica, pero no cumplió con las fechas. Nadia detalló que ella estaba inscrita en la clase del 21 de septiembre, pero que el conductor los estafó, nunca llegó, ni avisó si habría una nueva fecha o si les regresaría su dinero. Aseveró que desde pequeña admira a Roger, por lo que cuando anunció la masterclass no dudó en inscribirse, pues pensó que era una persona seria y profesional, por lo que nunca imaginó que estafaría a sus seguidores. La joven dijo que depositó 2.800 pesos y después recibiría un correo en el cual le indicarían dónde iba a ser la clase, pero nunca le llegó nada, por lo que envió muchos correos, incluso le escribió a Roger en sus redes, pero no hubo respuesta. Nos inscribimos 60 personas a una clase que él iba a impartir, pero nunca la dio y se quedó con más de 100.000 pesos. Recordó que el día que se supone que daría la clase, Roger González estaba en un concierto. Cuando lo vi, me molesté mucho porque nunca avisó que se cancelaba. A los que nos inscribimos, nos dejó sin dinero y sin clase, y él en otro lado, señaló la chica. Dijo que consiguió el número de teléfono del conductor y le respondió que se pusiera en contacto con Carlos, la persona que se encarga de esos asuntos, por lo que les aseguró que pronto les darían nueva fecha, pero hasta el momento no han tenido más noticias. Incluso, esa persona bloqueó a la chica, por lo que acudieron con un abogado, para que al menos les den la clase o el dinero, pues es injusto que los seguidores del conductor hicieron un esfuerzo para pagar y él no ha dado la cara.